Está esperando a Ed que entres. Adelante. Buenos días a todos los asistentes. El Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 43, perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, con representación de la Oficina Estatal de la DGTI en Sinaloa, presentan el segundo acto académico de graduación a distancia en la historia de esta noble institución, correspondiente a la 49ª generación 2018-2021, con especialidad en contabilidad, mecatrónica, producción industrial de alimentos y programación. Procedemos a rendir honores a nuestra enseña patria, solicitando manifestar el respeto que se merece. Es importante hacer mención que normalmente en las escuelas se canta el himno nacional corto. En esta ocasión se presenta el himno nacional completo, catalogado como uno de los más hermosos del mundo. Thank you.
pero apresta el bridón y retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria, tus sienes y oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos, amigos de guerra, el acero ha prestado el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Guerra, guerra, sin tregua al quindente, de la patria marchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones, en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones horrizos nos truenen, y los ecos sonoros resuenen, con las voces de unión y libertad. Es de unión libertad. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresa y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Antes, patria, que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su piel, y tus templos, palacios y torres se derruben con horrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo: de Milero es la patria que fue, de Milero es la patria que fue. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus alas su aliento, si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Tenemos el gran honor de contar dentro del Presidium a las siguientes personalidades. Maestro en Ciencias, Mario Alberto Ibarra Cebreros, responsable de la Oficina Estatal de la DGETI en Sinaloa. Doctor Alfredo Rubalcaba González, director del vecino CETI 68. Ingeniero Samar Ofir Palazuelos Humares, director de CETI 108 de la ciudad de Guasave. Licenciada Ana María Insunza Humada, directora del CEBETIS 45 de Huamuchi. Licenciado Francisco Javier Avilés Morales, director del CEBETIS 224 en Culiacán.
Maestro en Ciencias Gabriel Vázquez Martínez, director del CETI 107 de Culiacán. Contador Público Jorge Gil Ureña, director del CBETI 51 de Mazatlán. Arquitecto Óscar Waldemar Herrera Vergara, director del CETI 127 de Mazatlán. Y doctor Roberto Vladimir Inda Montoya, director del CBETI 152 de Escuinapa. Como invitados especiales nos acompañan ingeniera Elsa Gisela Villanazul Cota, secretaria general de la delegación D2-136, y la señora Silvia López Ruiz, presidenta del Comité Escolar de Administración Participativa del CBETIS 43. Y como anfitrión de este magno evento, el director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 43, ingeniero Martín Valderas Nares, quien nos emitirá un mensaje dirigido a los aquí presentes y de manera especial a los graduados. Buen día y bienvenidos todos los aquí presentes. Es un verdadero placer contar en este día tan importante para el CBETIS número 43 con la presencia de tan importantes personalidades en el ámbito educativo, de quienes me consta se distingue su compromiso, responsabilidad y empatía con nuestra sociedad. Mi más grande admiración a Mario Alberto Ibarra Cebreros, comisionado responsable de la DGETI en Sinaloa, y al grupo de directores de planteles hermanos, quienes se han desempeñado con alto sentido de responsabilidad y dedicación en sus respectivos cargos, para sacar adelante la educación de los estudiantes del estado de Sinaloa ante esta situación histórica que estamos viviendo a causa de la pandemia originada por SARS-CoV-2, la cual obligó a trabajar de manera diferente, pero con el mismo sentido de responsabilidad y mayores horas de trabajo, pero con la satisfacción del éxito logrado en nuestros estudiantes. La pandemia que estamos viviendo nos hace reflexionar que en la vida se presentan problemas de diferentes tipos, cuando menos lo esperamos, y en ocasiones como esta, muy difíciles de sobrellevar. Pero no debemos doblegarnos. Ante la adversidad, se debe reaccionar y actuar. Es importante que reconozcamos el esfuerzo de nuestros docentes, quienes se han venido capacitando en las nuevas tecnologías e implementando nuevas estrategias en su proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a este nuevo escenario, quienes reaccionaron y se comprometieron en este gran reto de proporcionar clases a distancia, dedicando doble tiempo y esfuerzo en su función docente para sacar adelante a los graduados aquí presentes. Un gran abrazo de felicitación a todas las madres y padres de familia en estos maravillosos jóvenes que hoy egresan y emprenden una nueva etapa en su vida. Asimismo, agradecer el apoyo brindado a sus hijos en cuanto a las herramientas que necesitaron para tomar sus clases en esta nueva modalidad, seguramente con mucho esfuerzo y de acuerdo a sus posibilidades. Espero, jóvenes, que aprecien profundamente el esfuerzo de sus padres, quienes por amor a ustedes realizan grandes sacrificios por sacarlos adelante. Nunca los defrauden. Estimados egresados del CBETIS 43, generación 2018-2021, quiero dirigirme a ustedes proporcionándoles una última enseñanza para que sean exitosos en su vida personal y profesional. Adelante, José Luis. Adelante. El hombre que se gradúa hoy y deja de aprender mañana estará sin educación pasado mañana. Estará sin educación pasado mañana. Newton Baker. Para tener éxito profesional y mantenerlo, es necesario actualizarse continuamente, ya que el mundo en todas sus áreas es dinámico, de tal manera que lo que existía hace años y la forma en que se hacían las cosas ha evolucionado. En el futuro, la tecnología que ven, los métodos de construcción, la forma de hacer negocios, la forma de curar a las personas, serán obsoletos,
si no continúan estudiando, también ustedes lo serán. Si se dan cuenta en la diapositiva, vemos cómo inician de jóvenes, de niños, ¿verdad? Y en la última diapositiva vemos personas ya mayores estudiando. Estas personas seguramente están iniciando una carrera, quizás de licenciatura, quizás bachillerato, quizás alguna maestría, pero están alcanzando sus sueños. Pero realmente el mensaje en lo que consiste es de que una vez que ustedes terminen su profesión, deben de continuar estudiando, actualizándose para que sean excelentes profesionistas y tengan éxito en la vida. Adelante, José Luis. No es grande el que siempre... Dice, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es intentarlo. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Thomas Edison. Thomas Edison, inventor de la bombilla eléctrica, tuvo 1,000 intentos fallidos antes de tener éxito. Lo que nos indica aquí de que ante la adversidad, ante los problemas que a ustedes se les presenten, no hay que claudicar, hay que insistir, hay que ser persistentes, hay que tener ese valor de la persistencia para lograr el éxito que ustedes desean tener. Si no se rinden en la primera, seguramente fallarán en algún examen, seguramente fallarán en alguna asignatura, pero de esto ustedes tienen que aprender y aprovechar los errores y tener éxito en sus metas. Adelante. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Jóvenes, el día de hoy culmina un sueño que inició hace 3 años e inicia uno nuevo, que es su carrera universitaria. Pero no deben de olvidar que deben seguir soñando una vez que sean profesionistas. Nuevos sueños, nuevos retos, nuevas metas y perseguirlos hasta alcanzarlos. No importa qué tan grandes o complejos sean esos sueños. Y que nadie, absolutamente nadie, se los quite. Porque el origen del éxito son sus sueños. Adelante. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tus metas. Henry Ford. Nunca te desilusiones ante las adversidades que se te presenten mientras trabajas en alcanzar tus sueños. Si te concentras más en tus sueños o retos que en los problemas que se te presenten, seguramente los alcanzarás. ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma o a ti mismo, yo no puedo hacerlo? ¿Será que realmente no puedes hacerlo o será que no tienes el sueño o reto firme y te doblegaste en la primera adversidad? Bien, adelante, José Luis. No me queda más que agradecer a ustedes, egresados, madres y padres de familia, por elegirnos hace 3 años como su primera opción, permitiéndonos formarlos para su nueva etapa de formación. Jóvenes, recuerden que no importa la universidad que ingresen, porque ustedes hacen su futuro y el éxito de la universidad, y no la universidad su éxito. Jóvenes, el mejor de los éxitos. Adelante, un aplauso y un abrazo de felicitaciones. Iniciemos la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en producción industrial de alimentos, grupos A y B matutinos. Para lo que pedimos a su madrina de generación, la ingeniera Ana Karina Obeso Acosta, les dirija unas palabras y proceda al último pase de lista. Su micrófono, maestra. Muy buenos días, autoridades que nos acompañan, directivos, docentes, padres de familia y alumnos que hoy se gradúan. Queridos alumnos, en este momento tan importante, tengo el privilegio, porque ustedes me lo otorgaron, de poder dirigirme a ustedes y a su familia, el cual me llena de orgullo. Hoy están concluyendo una etapa más en su educación y así poder seguir construyendo sus sueños académicos y llegar a ser lo que ustedes deseen. Este día, sin lugar a dudas, es un día de fiesta para ustedes y su familia, pero también
es un día para detenerse y recuperar energía, volver la mirada a lo que han recorrido y reflexionar, seguir aprovechando cada una de las oportunidades que les brindará el camino que aún falta por recorrer, el cual sabemos que no será fácil. Hay que esforzarse un poco más y hay que hacerlo de la mano de sus padres y familia, que son las personas que siempre los apoyarán e impulsarán como lo han hecho hasta hoy, con todo el cariño, esfuerzo, dedicación y constancia que se ha requerido, logrando de ustedes unos buenos seres humanos agradecidos y felices. Quiero hacerles llegar mis felicitaciones a cada uno de ustedes por haber culminado el nivel medio superior. Enhorabuena y les deseo todo el éxito en todo lo que ustedes decidan realizar. Los quiero mucho. Cuídense y que Dios me los bendiga. Reconocimiento a los alumnos del Grupo A Matutino de la Especialidad en Producción Industrial de Alimentos, Generación 2018-2021. Alonso Coronado, Miriam Carelli. Amador Rubio, Jorge Luis. Aranda Gámez, Michelle. Araujo Jáuregui, Daniela. Arciniega Escobosa, Reina Esther. Armendaris Gastelum, María José. Armenta Román, Adriana Alejandro. Ávila Osuna, María Cristina. Bojorques Escobedo, Doris Janet. Buenos Arabia, Iris Arlet. Ceseña Castillo, José Pablo. Chan Valdés, Paul Eduardo. Cota Verdugo, Marisol. Cota Astorga, María Gabriela. Díaz Díaz de León, Cristian Sinué. Fierro Mesa, Stephanie. Galvez Vargas, Melissa Guadalupe. González Pardo, Jorge Ramón. González Ibarra, Rosalinda. Hernández Ramírez, María Fernanda. Ibarra Cervantes, Heréndida Patricia. Juárez Sánchez, Maite Fernanda. Lara Méndez, María Fernanda. León Flores, Dana Isabela. López Chaparro, Jonathan. Manzanares Carvajal, Oscar Alberto. Medina Monjardín, Danae. Miramontes Cota, Dania Lizú. Miranda González, Miguel. Miranda García, Katia Minerva. Moreno Romero, Edgar Alejandro. Noriega Muñoz, Kramnik Daniel. Orante Leiva, Renata. Orduño Verduzco, Adrián. Orduño Cerecer, Rubén Darío. Orduño Escalante, Eber Jesús Enrique. Originales Osuna, Eric Alfredo. Parra Perea, Elitza Romina. Pérez Morales, Giselle. Rivera Izaguirre, Carlos Daniel. Rosas Leiva, Pamela. Ruelas Paino, Jesús Carlos. Santos Ibarra, Camila. Soto Valdés, Carla Gesell. Trejo Castro, Lita y Jocelyn. Urquidi García, Michelle Adriana. Valenzuela Fernández, Ana Karen. Valenzuela Robles, Airam Arilet. Vázquez Cerecer, Acenet. Villafranca Soto, Emanuel. Villaseñor Perea, Yasmín Paola. Zavala Ceseña, Fernanda. Isazueta Rojo, Carmen Julia. A continuación, reconocimiento a los alumnos del Grupo B Matutino de la Especialidad en Producción Industrial de Alimentos, Generación 2018-2021.
Acosta Almeida, yo en Guadalupe. Acosta Mendívil, Emily. Acosta Millán, José Fernando. Acosta Rodríguez, Alonso. Alcaraz López, Santiago. Almeida González, Mariel Yailet. Almeida Uzárraga, José Antonio. Álvarez Rendón, Claudia Alejandra. Álvarez Mesa, Eric Eduardo. Beltrán Benítez, Eder Alfonso. Berreyesa Barroso, Carolina. Borja Sarmiento, Andrea. Bueno Olivas, Dayana María. Canovio Verdugo, Ángela María. Castro Félix, Marian Carolina. Castro Galaviz, Jorge Ismael. Cázares Vidales, Selene Yasmín. Ceballos Urquidi, Frida Sofía. Cicero Ruiz, Luis Roberto. Cornejo Burgos, Darío Alonso. Coronado Delgado, Valeria. Cuadra Chang, Rosario Abigail. De La Paz Insunza, Valeria. Delgado Rubio, Miguel Ángel. Espinosa López, Humberto. Ferrer Cárdenas, Yesenia Guadalupe. Fierro Ruiz, Héctor Daniel. Fierro Acosta, Blas Eduardo. Gálvez Verduzco, Juan Pablo. Gastelum Espinosa, Alison Escaret. Gastelum Galván, Emanuel. Gribel Vega, Emily Lisset. Higuera Ruiz, Edgar. Laurian Rocha, Dana Sujei. León Ruiz, Yesenia Lisbeth. Llama Cervantes, Vivian Judith. López Mendoza, Karen Lisset. López Mesa, Giovanna Marisol. Manjarres Medina, Ramón. Mesa Rábago, Daniel Abrán. Monje Montero, Jimena Damari. Navarro Mendoza, Andrea. Ortiz Valenzuela, Josué Jeremías. Payán Gámez, Héctor Mario. Pérez Escobar, Alba Daniela. Quintanilla Valdés, Carla Carolina. Rembao Navarrete, Kevin Saúl. Rivera Orrantia, Jimena. Robles Fregoso, Ailín. Romanillo Perea, Alba Rubí. Romero González, Eule. Rosas Heredia, Ichel Enid. Santillana Ahumada, Sofía. Serrano Cota, Emilia Alondra. Tavisor Urias, Ana Paula. Y Torres Soto, Alisandro. Los egresados de la generación 2018-2021 de la especialidad de producción industrial de alimentos del turno matutino otorgan el presente reconocimiento a Ana Karina Obeso Acosta por ser nuestra maestra distinguida y haber compartido tiempos de alegría, enseñanza, cariño y comprensión. Siempre la llevarán en su corazón. Gracias, maestra. Hola chicos, ¿andan por ahí? Simón. Presente, digan aunque sea. Presente. Hola chicos. Que tengan todo el éxito del mundo, chicos. Que Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho.
Continuamos con la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en contabilidad, grupos A y B matutinos, para lo que pedimos a su madrina de generación, la contadora María Virginia Luna Castro, les dirija unas palabras y proceda al último pase de lista. Muchas gracias. Buenos días. Respetables miembros del presidium, padres de familia, docentes y alumnos que hoy se gradúan. Chicos, les ha tocado culminar sus estudios de bachillerato en línea y lo han hecho de una manera exitosa. Que no quede duda. Reconozcan siempre el apoyo de sus padres y familia que con tanto amor lo hacen. El último semestre que compartí con ustedes lo realizamos en plataforma, no de manera presencial. Sin embargo, eso no cambió el gran cariño que siento por cada uno de ustedes. Siempre recuerdo los lugares en los que solían sentarse dentro del aula, los grupos de amigos que se distinguían, el pasar por cada una de sus filas para tener ese contacto cercano con ustedes, inspirarles confianza, saber que saben ustedes que lo hacía con todo el amor que me inspira mi trabajo. Jóvenes, que nadie les diga que no pueden. Perseveren siempre, sigan preparándose. Porque si algo hemos aprendido en estos últimos semestres es que el que no se esfuerza, no sigue adelante. Así que a continuar siendo mejores seres humanos, que lo demás, el éxito profesional llegará por añadidura. Mis queridos alumnos del sexto A y sexto B matutino de contabilidad, agradezco profundamente la distinción que me hacen al elegirme como su madrina de generación. De verdad, me hacen sentir muy, muy, muy halagada y orgullosa. Los voy a recordar con muchísimo cariño y agradezco a Dios por cruzarme en sus caminos. De verdad, mil gracias. Me despido como siempre lo hacía en el aula. Chicos, nos vemos pronto y que Dios me los bendiga. No sé si alguno de ustedes quiera decir algunas palabras, chicos. Yo, maestra, buenos días. Samantha, buenos días, mi amor. Me gustaría tomar la palabra. Buenos días a todos. Tengan ustedes, director, docentes y alumnos. Hoy, con mucho orgullo, le doy las gracias a usted, maestra Vicky, sobre todo por ser una persona maravillosa en lo profesional y la grandiosa persona que es. Siempre ha sido infinita su paciencia, su amor y su cariño, su sabiduría y su
entusiasmo que siempre nos daba todos los días para darnos las clases y que no nos rindiéramos al terminar un trabajo, ha sido enorme y muy hermoso, la verdad. Y por eso doy las gracias. Y hoy con orgullo y satisfacción puedo decir que cumplir con una de las más grandes metas es lo mejor que uno como persona puede lograr. De igual forma, quiero agradecerles a todas las personas y maestros que nos acompañaron en nuestro camino y que nos apoyaron en la consecución de nuestra meta objetiva. Muchas gracias, maestra Vicky, la quiero mucho, cuídese mucho y un abrazo enorme. Igualmente, mi amor, que Dios te bendiga, hija, y a todos. Gracias, Samantha. Maestra. Mande, mi amor. De igual manera, yo pienso unas palabras. Buenos días a todos, por cierto. Maestra, muchas gracias por no solamente enseñarnos a hacer un balance, un estado de resultados, sino también por enseñarnos que a pesar de las adversidades y errores que se pueden encontrar tanto en un ejercicio como en la vida real, siempre habrá una solución para seguir adelante y crecer en el trayecto. Gracias por ser una excelente docente, contadora, madre y sobre todo una maravillosa persona. Con permiso. Gracias, mi amor. Gracias, Chicuate. Gracias. Reconocimiento a los alumnos del Grupo A matutino de la especialidad en contabilidad. Aguilar Gutiérrez, Johanna Janelli. Alcántar Torres, Nefris Maide. Alonso Godoy, María Isabel. Armenta Moreno, José Manuel. Bejarano Espinosa, Jimena. Berrellesa Jauregui, Luz Alejandra. Cabañas Galaviz, Teresa de Jesús. Chicuate Melendres, Jesús Antonio. Cruz Marañón, Yusuf Omar. Díaz Liera, Ana Camila. Domínguez García, María José. Estrada Leal, Angie Marian. Félix Figueroa, Iván Eduardo. Félix Valenzuela, Ángel Raúl. Freeman Sanares, Daniel Humberto. Gámez Gutiérrez, Gabriela Fernanda. Garduño Bojorques, Mariana. Gastelum Castro, Nicole Fabiola. González Isa, Alejandra Camila. Hernández Robles, Germán. Hernández Portillo, Alfredo Alonso. Ibarra Bernal, Carol Fernanda. Irazoki Chaparro, Anel Mariana. Cordel Orduño, Eduardo. Lara Gómez, Ana Carolina. Lerma Ruiz, Francisco Javier. Leiva Cárdenas, Tania Giselle. Leiva Gámez, Claudia Valeria. Leiva López, Alejandra. López Bojorques, María José. López Campos, Joel. López González, Guadalupe y Tati. López Rodríguez, Emiliano. Maa García, Rebeca. Molina Gil, Bianca Yuritzia. Monjardín Valenzuela, Marisol. Ochoa Romero, Jennifer, Carolina. Osuna Rodríguez, Dulmia, Judith. Peñuela Sánchez, Paula, Anilé. Ramírez Cosío, Alexia. Ruelas Álvarez, Marisa. Ruiz Tirado, Alejandra Isabela. Ruiz Aguilar, Dana Paola. Ruiz Flores, Diana Sofía. Serrano Ramírez, Kareli Anaí. Valenzuela Félix, Jesús Ernesto. Valenzuela Peregrina, Cassandra Adalai. Valenzuela Cortés, Álvaro. Vega Estrada, Karime Lilith. Villegas Álvarez, Verónica Yesenia. Villegas Álvarez, Jessica Verónica. Salazar Galaviz, Hiram Uriel. Y
Sataray Núñez, Caroline. Reconocimiento a los alumnos del Grupo B matutino de la especialidad en contabilidad. Alcaraz Gutiérrez, Luis Francisco. Alvarado Real, Valeria. Armenta Sandoval, Jaylee Montserrat. Armenta Campos, Leonardo. Ayala Barreras, Brian Caleb. Beas Davison, Carol Mariana. Beltrán Quintero, Melissa. Bernal Astorga, Ana Lucía. Bojorquez Báez, Kevin Israel. Borboa López, Mar. Borboa López, Brisa. Calderón Rodríguez, Karen Abril. Cázares Diener, Dayana. Cerecer Soto, Marían Yureli. Copado Ornelas, César Augusto. Cordero Valdés, Carla Samantha. Corbera Curiel, Alberto. Cota Morales, Ramón Alexis. De la Rocha González, Said Omar. Espinosa Ramos, Fernanda. Esquerra Padilla, Rodrigo. Flores Lerma, Diana Guadalupe. Galaviz Ruiz, Valeria Guadalupe. Gamboa Martínez, Carla María. Gámez Borboa, Ángela María. García Quesada, Alan Ubaldo. González Galvez, Ellen. Grajeda Castro, Ana Cecilia. Ibarra Melesio, Carolina. Islas Félix, Eldrick Emanuel. Jaramillo López, Oyuki. León Soto, Jesús Daniel. León Zambrano, Natalia Belén. López Gutiérrez, Naomi Yesenia. López Armenta, Lidier Isabel. López Armenta, Vilma Lidier. Martínez Leiva, Michelle Alejandra. Montes Montoya, Luis Mario. Moreno Valdés, Dafne Citlali. Parra Peinado, José Julián. Patiño Lizárraga, Paulina. Patiño Lizárraga, Karen. Rodríguez Moreno, Sandra Verónica. Rubio Valdés, Romina. Ruiz Herrera, Mariana Carolina. Rubalcaba Cota, Jimena. Sepúlveda Lugo, Alejandra. Triana Nava, Juan Rogelio. Valencia Villalobos, Lauro Iván. Valenzuela Espinosa, María José. Vázquez Rascón, Yasmín Juliana. Y Vega Félix, Iker Iván. Los egresados de la generación 2018-2021 de la especialidad de contabilidad del turno matutino otorgan el presente reconocimiento a María Virginia Luna Castro por ser maestra distinguida y haber compartido tiempos de alegría. Se quitó la pantalla. Tiempos de enseñanza, cariño y comprensión. Se alcanzó a distinguir muy bien, pero dice gracias, maestra. Al final ya no. Seguimos con la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en mecatrónica del grupo A matutino, para lo que pedimos a su padrino de generación, el ingeniero Marco Antonio Ibarra Rodríguez, les dirija unas palabras y proceda al último pase de lista.
se encuentra el profesor? Tuvo un problema, ahorita al final se va a comunicar, a dar las palabras. Hacemos el pase de lista. Reconocimiento a los alumnos del grupo A matutino de la especialidad en mecatrónica. Alcalá Ramos Brittany Janet. Arellano López Raúl Antonio. Barreras Rivera Adrián Ulises. Bojorques Mondaca Ana Laura. Bojorques Mondaca Anabel. Carabeo Cota Clarisa. Castro Huizar Javier Alejandro. Ceballes Cortés José Genaro. Corrales Jauregui Daniel. Enríquez Aragón Ever Sajamar. Escalante Anchondo Javier Hernán. Escalante Campos Luis Manuel. Escobar Rodríguez Ángel. Félix Zamorano Daniel Melesio. Gámez Valdés Ludiel Isaac. Guerrero Guerrero Jesús Daniel. Jaques Olán Carlos Armando. Loaiza Zamorano Alan Gilberto. López Rodríguez Luis Enrique. López Germán Walter Iván. Lugo Luna Ángel Manuel. Martínez Delgado Jesús Alfonso. Miranda Navarro Silvia Guadalupe. Morales Cervantes Tania Carolina. Nieblas Espinosa Josué Valente. Ojeda Alvarado Andrés. Oliva Valenzuela Daniel Honorio. Orduño Castaños Víctor Eduardo. Osuna Benar Víctor Manuel. Partida Rodríguez Luis Fernando. Partida Romero Cristian Mauro. Pasos Espinosa José Daniel. Peña Ahumada Samuel. Peñuelas López Daniel Humberto. Picos Cota Jesús Esteban. Portillo Patrón Nairda Avinuí. Ramírez Bojorques Said Alejandro. Rivera Valdés Jesús Armando. Romero Estrada Byron. Ruiz Higuera Dafne Lucero. Silva Núñez Vicente. Siqueiros Rodríguez Víctor Said. Ruiz Álvarez Luis Carlos. Soto Quiñones Jesús Natanael. Urías Mora Susana. Valdés López José Fortino. Vargas Montoya Sebastián. Vega Blanquet Oswaldo. Verdugo Valderrama Roberto. Verdugo Castañeda Paul Gael. Los egresados de la generación 2018-2021 de la especialidad de mecatrónica del turno matutino otorgan el presente reconocimiento a Marco Antonio Ibarra Rodríguez por ser maestro distinguido y haber compartido tiempos de alegría, enseñanza, cariño y comprensión.
Siempre lo llevarán en su corazón, en su corazón. Gracias, maestro. I try to reach you, I can't hide how strong the feeling when we dive across the ocean of my mind. My wounds are healing with the soul. All my senses intensified whenever you and I we dive across the ocean of my mind. But in the end I drown. You push me down, down. A continuación procedemos con la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en programación, grupos A y B matutinos, para lo que pedimos a su madrina de generación, la licenciada Aurora Osuna Rivas, les dirige unas palabras y su respectivo pase de lista. Buenos días, honorable presidium, compañeros maestros, padres de familia y estimados graduados que hoy nos acompañan. Me siento privilegiada, halagada por tan bella distinción de su parte. El haberme elegido como su madrina de generación me llena de mucho orgullo. Y en estos tiempos de pandemia que trabajamos a distancia por casi 3 semestres y que solo nos conocimos durante unos pocos meses en el plantel, les llegué a tomar mucho cariño y aprecio. Y recuerdo cada una de sus caritas, sus travesuras y los momentos en que ustedes me inspiraron a seguir haciendo lo que más me gusta, la docencia. Fue un placer haber trabajado con ustedes. La pandemia no nos dejó seguir conociéndonos personalmente, pero aún así los recordaré con cariño. Fue una generación muy comprometida a pesar de trabajar a distancia. Los felicito por todo el esfuerzo que pusieron sus padres y las personas que estuvieron a su lado para impulsarlos a seguir cumpliendo con su rol de estudiante. Pese a todas las adversidades por las que han pasado, no se rindieron. Ustedes son vencedores porque están aquí. Los invito a que sigan con ese mismo entusiasmo y esfuerzo que le están poniendo al estudio. Seguro serán unos grandes profesionistas. ¿Quieren saber si los extraño? Sí, ya los extraño y los quiero ver, pero ahorita lo importante es cuidarnos. Seguro estoy que nos veremos pronto para darnos un abrazo. Pero pasando este mal momento de la pandemia, nos organizaremos para festejarlo y puedan darse un abrazo muy fuerte entre ustedes.
Lo llevaré siempre en mi corazón y siempre tendré un bonito recuerdo de ustedes. Cuídense mucho y cuiden a los suyos. Felicidades. Alumnos del grupo A y B matutino de programación, activen sus micrófonos. Maestra. Ahí está, maestra. Ah. Hola. Hola, maestra, muchas gracias. La maestra. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Qué rollo. Hola. ¿Alguien quiere decir? Gracias. ¿Alguien quiere? La cantante más famosa de Sinaloa quiere. Ah, mira, pues que diga algo. Ah. Yo le voy a decir unas palabras, pero primero voy a empezar Isaí. Ah, maestra, yo sí le quiero decir unas palabras, maestra. Yo a usted le tengo mucho cariño, usted sabe. Esas palabras que le estoy diciendo van de mi corazón, no tengo nada escrito. Es todos sentimientos reales, maestra, que tengo. Y usted sabe que yo soy muy travieso, la neta. Y yo sé que no soy un ser humano perfecto, pero usted me ha hecho ver las cosas de una manera distinta. No tanto profesional, sino de la vida diaria. Y no, macho, maestra, voy a llorar. Y no me caben en la boca las palabras que siento. Estoy agradecido infinitamente con usted, maestra, y usted sabe que la fiesta nunca termine. Hay que festejar y agradecer. Ay, me pusieron la piel chinita. Yo la quiero mucho, maestra, yo la quiero mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, no, a usted. ¿Alguien más? Listo, yo. Pues, primada, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Ana Cristina y quiero dedicarle unas palabras en nombre de todo mi grupo a nuestra madrina, la maestra Aurora, para agradecerle por todo el tiempo brindado y las enseñanzas, por demostrarnos un día el amor que tiene por su profesión y por encaminarnos a lograr este gran paso. Terminamos la preparatoria en unas condiciones que definitivamente no eran las esperadas. Sin embargo, nos enseñó a tener resiliencia con su manera tan bonita de trabajar. Gracias por toda la comprensión y sobre todo por su paciencia cuando sentíamos que ya no podíamos más con esta nueva modalidad. Definitivamente con usted fue mucho más bonito todo. La queremos mucho y le agradecemos por todo lo que hizo por nosotros durante todo este tiempo. Muchas gracias. Nuestro corazón. Muchas gracias, maestra, por todo. Gracias a ustedes por permitirme. Pero no se me pueden ir, ¿eh? Les tengo que dejar una tarea. Sale. La tarea de hoy es sonreír, compartir, celebrar y disfrutar. Maestra, muy bien, ya la cumplo muy fácil. Ya la hice. Ya lo hice también yo. Maestra, un beso enorme. Y nos vemos quién sabe cuándo en la vida. La quiero mucho, maestra. Tome agua. Gracias, gracias. La amo mucho, maestra. Es la mejor maestra de toda la escuela, neta. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Le quiero mucho. Gracias, bye. Reconocimiento a los alumnos del Grupo A Matutino de la Especialidad en Programación, Generación 2018-2021. Alcalá Monreal, Sergio Antonio. Álvarez Cota, Kevin Gerardo. Arana Fierro, Germán. Armenta Apodaca, Carlos Eduardo. Ávila Ochoa, Ángela. Ayala Sotelo, Javier Yair. Bojorquez Ley, Marlet Yanire. Bojorquez Urías, Lucas Miguel. Camacho Hernández, Denise Alejandra. Cañedo Rivera, Miguel Alberto. Carrasco Orduño, Jesús Antonio. Castro Grijalva, Ana Cristina. Castro Rentería, Oliver Gilberto. Castro Araya, Dana Gabriela. Chávez Rivas, Antonio. Cisneros Oregel, Ilan Iván Luigi. Contreras Espinosa, Paola. Corbera Tapia, Miguel Antonio. Cosaín Alarcón, Isaac Giovanni.
Espinosa Herrera, César Adrián, Félix Montero, Ángel José, Galaviz Bryan, Fátima Guadalupe, Galindo Verdugo, Elías Rodolfo, Germán Vázquez, Heriberto, Hernández Buelna, Salvador, Huerta Gagiola, Manuel Arturo, Ibarra Mondaca, Kevin Antonio, Juárez Garrido, Gloria Guadalupe, Caras Cota, César Omar, Leal Montoya, Scarlett Michelle, León Ruiz, Estefana del Carmen, Leona Podaca, José Juan, Lugo Avena, Isaí Alejandro, Lugo Reyes, Jorge Alberto, Manzanares Gagiola, Rubén Alejandro, Márquez López, Carlos Roberto, Martínez Flores, Gustavo, Martínez Félix, Jesús Manuel, Nakashima Vega, Oscar Ricardo, Ochoa Lastra, José Luis, Peña Durán, Ramón Fernando, Quiñones Armenta, María Isabel, Robles Pérez, Carlos Manuel, Ruiz Rojas, Edson, Sandoval López, Kevin Arad, Sevilla Rodríguez, Lisema, Solís Valdés, Ramón Arcadio, Soto Cabanillas, Valeria, Soto Serrano, Santiago, Trujillo Rivas, Carlos Alberto, Vega Lugo, Francisco Adrián, Verdugo Murúa, Bismar Alejandro y Yepi Santos, Irak. A continuación, reconocimiento a los alumnos del Grupo B Matutino de la Especialidad en Programación, Generación 2018-2021. Acosta Sámano, Carmen María. Aguilar Picos, Gema Paola. Álvarez Figueroa, Orlando. Beltrán Castro, Cristian Jesús. Bon Uriarte, Dana Paola. Camacho Arámbula, Miguel Alonso. Campoy Gámez, Karime. Castillo Gálvez, Andrés. Castro Gastelum, Joseph Raúl. Castro Tarín, Juan Ángel. Castruita Rodríguez, Seila. Cázares Soto, Mariana Alejandra. Chan Heredia, Jerly Gretel. Escalante Osuna, Desiree. Félix Carlón, Pedro de Jesús. Félix Lugo, Melanie Paulina. Fierro Murillo, Mario Eduardo. González Barrón, Marielos de Jesús. González Escobar, Mariana. Gutiérrez Ramírez, José Carlos. Herrera Hayes, Gustavo Alberto. Ibarra Rodríguez, Jesús Alberto. Irazoki Sandoval, Ana María. Jauregui Suárez, Josué. Leiva Grijalva, José David. Leiva Gutiérrez, Dolores. López López, Leslie Camila. López Romero, Diego Evander. López Reyes, Luis Mario. López de los Santos, Marvin Ignacio. Loreto Soto, Luis Roberto. Maldonado Gastelu, Claudia Raquel. Martínez López, Yair Gerardo. Monje Bojorques, Sebastián. Montes Reyes, Joan. Montufas Ocampos, Cristian Arturo. Moreno Bisay, Paul Francisco. Navarrete López, Diana Laura. Ortiz Montoya, Jonathan David. Peña Padilla, Eduardo. Peñuela Zavala, Melisa. Quintero Valdés, Juan Francisco. Ramírez Escalante, Magda Paola.
Robles Alal, Karen. Sámano Zavala, Manuel Alejandro. Sánchez Cano, Carla Cristina. Soto López, Denise Verónica. Soto Flores, Ángel Enrique. Soto Osuna, José Ramón. Teodorovich Macor, Carlos. Valenzuela Hernández, Alejandro. Valenzuela Urbina, Joel Alberto. Y Vázquez Ordorica, Perla Mariana. Los egresados de la generación 2018-2021 de la especialidad de programación de turno matutino otorgan el presente reconocimiento a Aurora Osuna Rivas por ser maestra distinguida y haber compartido tiempos de alegría, enseñanza, cariño y comprensión. Siempre la llevarán en su corazón. Gracias, maestra. Oh, yeah. Diamantes. De lunes a domingo voy todo vigiado, la antorcha prendida, luz por todos los lados, picando y picando y yo no te he encontrado, las manecillas giran ya y todo y sonando, bajándome la vida y no voy ni... Está silenciado. Su micrófono. Sí, está encendido. Silenciado. Faltó nuestro video. Yeah, ahí va. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bien, ahora sí. Pasamos el micrófono a Marco Ibarra, padrino de la especialidad de mecatrónica matutino. Adelante. Buenos días, jóvenes. Para mí es un privilegio ser su padrino de generación y es un honor dirigir estas palabras en un momento tan especial. Hoy terminas una etapa muy importante en sus vidas y sé que en estos momentos les invade un cúmulo de emociones, alegría, tristeza y nervios. Y en otros veo una sonrisa que desearía dure para siempre. Hoy es un día muy especial donde recordarán los momentos que vivieron juntos. Fueron 3 años de esfuerzo y dedicación. Con la pandemia nos tocó adaptarnos. Nos vimos solo por una pantalla, donde estuvimos separados más de 1 año. Y hoy que están aquí graduándose de esta hermosa etapa, y a pesar de que solo fue virtual, nos llevamos buenos recuerdos, momentos inolvidables y sonrisas. No se olviden de agradecer por la vida, la salud. A lo mejor
Por último, gracias y les deseo el mejor de los éxitos en lo que viene. No olviden todo el amor y el esfuerzo de sus seres queridos. Decimos adiós, pero no estar juntos no impide recordar lo vivido. Recuerden, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Bien, si alguien del grupo de Mecatrónica quiere darle unas palabras a su padrino, que lo exprese en este momento. Yo lo voy a hacer. Bueno, le quiero decir al profe, en nombre de todos mis compañeros, que lo queremos mucho. Agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros en este día y que sea nuestro padrino de generación. Le mandamos un fuerte abrazo, que siempre tenga salud y que se cuide mucho. Okay, muchas gracias. Del grupo de alimentos A y B matutino, si gustan dar unas palabras a su madrina. Sí, yo lo voy a hacer. Buenos días a todos. Bueno, hoy quisiera empezar diciendo que hoy es un día muy especial para todos nosotros, ya que estamos terminando una de las etapas más importantes de nuestra vida. Y a pesar de haber atravesado estos tiempos en momentos muy difíciles debido a la pandemia, lo estamos concluyendo con éxito. Y qué bueno. Y por esto, en nombre de todo mi grupo, le quisiéramos dar gracias a nuestra maestra y madrina, Ana Karina, por habernos acompañado durante estos años. Y que no nada más fue una maestra para nosotras. Se preocupó de igual manera como una persona, dándonos todo el apoyo, tratándonos con respeto, con cariño y casi casi como si fuera una madre para nosotros. Nos comprendía y nos ayudaba en todo lo que estaba en su poder. Así que realmente me gustaría decirle que siempre va a estar presente en nuestras futuras experiencias. Siempre la vamos a recordar como la gran maestra y persona que fue con nosotros y que estoy segura que seguirá siendo en un futuro con los siguientes alumnos que vengan. Me hubiera encantado, o bueno, en general nos hubiera encantado poder tener más tiempo con ella, ir a los viajes que nos prometían y todo, pero lastimosamente llegó la pandemia, ¿no? Pero igualmente tenemos muchos recuerdos con ella y le quisiera mandar un gran abrazo, desearle mucho éxito, mucha salud y que esté bien, igual que toda su familia. Muchas gracias, maestra, de verdad la queremos mucho. ¿Alguien más del otro grupo? Ok, pasamos a ver el video de las vivencias del grupo de contabilidad, por favor. ¿No se escucha, José Luis? No tiene audio el video. El número que usted marcó. Ándale, así puedo salir yo. El número. Es que me marcaron a mí, pues. La marqué mal. Ese director, ay, con el celular, le había puesto una musiquita de fondo y ya. Hubiera cantado él mejor. Apaguen sus micrófonos. Cántenle, cántenle. Era una disculpa ahí, jóvenes, por la cuestión del sonido. Ahí el productor técnico ahí tuvo algunos detallitos.
Bien, continuamos con el programa, Ethel. En la formación de los estudiantes, no solo es importante los conocimientos que enriquecen nuestra parte cognitiva, sino también reconocer nuestra cultura que enriquece y da alegría al alma. Por lo anterior, les hacemos llegar la siguiente presentación.
Se procede a la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en producción industrial de alimentos, grupos A y B vespertinos, para lo que pedimos a su madrina de generación, la ingeniera Beatriz Odette Valenzuela Cota, les dirija unas palabras procediendo al último pase de lista. Su micrófono, maestra. Buenos días a todos los presentes. ¿Se escucha? Sí. Sí, maestra. Buenos días a todos los presentes. Es un honor poder estar aquí y agradecer tan distinguido nombramiento como madrina de generación de los alumnos de los grupos vespertinos de producción industrial de alimentos. Es un gusto el poder haber compartido con ustedes tantos momentos presenciales y virtuales en los diferentes módulos de su especialidad. Todavía recuerdo cuando los conocí, al grupo A en su tercer semestre y al grupo B desde el segundo semestre. Y a lo largo de todo este tiempo, me tocó ser parte de su proceso académico y formativo, ya que también fui su tutora en algunos semestres, lo que me permitió más acercamiento para guiarlos en su formación integral, apoyándolos a crecer y prepararlos para enfrentar los retos y desafíos de la vida. Les aplaudo su esfuerzo, su tiempo, su dedicación, su perseverancia, para poder estar aquí hoy y decir, lo logré, así es, lo lograron. Hoy cumplen una meta, muchas felicidades, las cuales extiendo a sus seres queridos por el apoyo que les brindan día a día. Y gracias por confiar en esta institución CEBETIS 43. Y los invito a que se sigan trazando metas que los lleven a crecer aún más, ya que estoy segura de que el día de mañana escucharemos grandes cosas de ustedes que nos hagan sentir orgullosos y felices de haber formado de su vida estudiantil. Cada inicio de ciclo escolar siempre me digo a mí misma, siempre me asignan a los mejores alumnos e invariablemente siempre se hace realidad. Les agradezco su confianza y sus muestras de cariño. Siempre los tendré presentes en mi corazón. Los felicito por este logro y les deseo muchos éxitos. Mil gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias a ustedes por este tan merecido muestras de cariño que he recibido de ustedes desde el segundo y tercer semestre que nos conocemos. Muchas gracias. En verdad fue un placer trabajar con ustedes. Son alumnos dedicados y como siempre digo, fueron excelentes alumnos, excelentes estudiantes, puntuales en sus tareas, muy disciplinados y eso me encanta de ustedes. Muy buenos estudiantes. Muchas gracias, muchas felicidades y sigan así. A siempre hacia adelante. La amamos, gracias. Maestra. Gracias, maestra. Gracias, gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. La queremos mucho también. Gracias, maestra. Maestra, 43, maestra. Sí, arriba el CEBETIS 43. Reconocimiento a los alumnos del Grupo A vespertino de la Especialidad en Producción Industrial de Alimentos de la Generación 2018-2021. Aguirre Cervantes, Ana Sofía. Ardisoni Maldonado, Esmeralda. Armenta Tadeo, Ana Jimena. Barreras Barreras, Belén. Pasoco Vázquez, Alexia Dayana. Campos Ramírez, José Roberto.
Cota Casas, Wendy Evelyn. Cota Castro, Luz Adriana. Cota Chaparro, Alondra Guadalupe. Cota Montoya, Michelle Daniela. Elizalde Chávez, Juan Manuel. Escalante Rendón, Eva Maday. Escalante Richet, Diana Yunibet. Espinosa Rodríguez, Carla Noemí. Fierro Ortega, Said Alejandro. García Valdés, Gastón Adriel. Gagiola Vega, Ernesto. González Lanfar, David Alberto. Guerra Armenta, Luis Enrique. Guzmán Noriega, María Fernanda. Aro Hernández, Fernanda René. Leiva Sañudo, Lorena Michel. López Zacarías, Liliana Jocelyn. Madera Félix, César Manuel. Navarrete Montoya, Estrella Azenet. Ortega Vega, Alondra Carolina. Pacheco Chavira, Maybelline Clarisa. Salazar Rivas, Arlet Berenice. Valdés Almejo, Andrea Fernanda. Valdés Moreno, Jorge Giovanni. Valdés Pérez, Iris Yulisa. Valenzuela Argüelles, Jesús Reinaldo. Vázquez Verdugo, Aileen Fernanda. Reconocimiento a los alumnos del Grupo B Vespertino de la Especialidad en Producción Industrial de Alimentos de la Generación 2018-2021. A la Pisco Cervantes, María José. Alvarado Parra, Dariana Geraldine. Álvarez Soto, Ilse Carelli. Camargo Padilla, Paulina. Cebreros Robles, Cielo Noelí. Cota Armenta, Rosario Isel. Cota Mendoza, María José. Cota Salmerón, Karina Esmeralda. Cruz Ramírez, Elda Rocío. Cuevas Román, América Alejandra. Fonseca Montes, Jennifer. Galaviz Sotomayor, Marisol. González Zamora, Taili Romina. Guerrero Beltrán, Ana Janet. Íñiguez Corral, Luisa Fernanda. Lerma Sauceda, Ariadna. Ley Lomelí, Elsie Juliana. Llamas Pompa, Enrique Antonio. Lugo Brambila, Enoch. Mendíbil Romo, Andrea. Miramontes Castro, Yesenia. Murrieta Villegas, Scarlett Yamilet. Orizaga Galvez, Claudia Michel. Pineda Camargo, Marcelia. Portugal Flores, Lisette. Quintero López, Isabel. Robles Contreras, Osmar Emiliano. Rodríguez Ceballos, Daniel Fabián. Torres Gámez, María José. Egresados de la generación 2018-2021 de la Especialidad de Producción Industrial de Alimentos del turno vespertino, otorgan el presente reconocimiento a Beatriz Odette Valenzuela Cota por ser su maestra distinguida y haber compartido tiempos de alegría, enseñanza, cariño y comprensión. Siempre la llevarán en su corazón. Gracias, maestra. Continuamos con la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en contabilidad, grupos A y B vespertinos, para lo que pedimos a su padrino de generación, el contador Abraham Humberto Narcio López, les dirija unas palabras y proceda al último pase de lista. Hola jóvenes, buen día. Estoy aquí para mostrarles mi afecto y simpatía a todos ustedes. Me da gusto y les agradezco humildemente haberme escogido para dar el último pase de lista que escucharán como alumnos del CBETIS 43, justo como aquellos días de hace más de un año. ¿Lo recuerdan? Felicito también a sus padres y tutores que han contribuido con cariño y generosidad a que ustedes logren este objetivo.
sean positivos, lean mucho y nunca se den por vencidos. Nos vemos pronto. Un abrazo. A continuación, haremos el último pase de lista de los alumnos del grupo A vespertino de la especialidad en contabilidad, generación 2018-2021. Ballesteros Lizárraga, Carolina. Beltrán López, Brenda Alejandra. Berrillesa García, Airam Naomi. Camacho Osorio, Gretzi. Carlón Bernal, Airam Yulisa. Caro Romero, Guadalupe. Castro Azuérez, Leslie Marisol. Cebrero Soto, Nidia Dilén. Cervantes Aseña, Julio César. Flores Vega, Cielo Betzabel. García Blanco, María Fernanda. García García, Marisol. García Zavala, Cindy Selene. Heredia Sandoval, Hanna Itzel. Insunza Valenzuela, Jotzin Michel. Lerma Mendívil, Nicole Fernanda. López Escalante, Thais Valeria. López Olaiz, Winston Giovanni. López Osorio, Glenda Jimena. Mancillas Torres, Yusara Ibet. Martínez Ruiz, Luz Iliana. Monreal Topete, Débora Jadiel. Paredes Márquez, Jocelyn. Patiño Lugo, Dana Samira. Pérez Barragán, Raquel Carolina. Portillo Uribe, Carmen Areli. Rentería Berrellesa, Paulina. Rivera Chávez, Dulce Elena. Ruiz Mora, Kiara Arlén. Soto Estrella, Claudia Guadalupe. Talamante Román, Irán Ernesto. Urías Bojorques, Edelín Arlet. Urías Escobosa, Gloria Taisha. Urrea Santos, Héctor Gustavo. Valdés Verdugo, Jimena Paola. Valenzuela Ochoa, Juan Mauricio. Valenzuela Verduzco, Perla María. Vega Vázquez, Rebeca. A continuación, haremos el último pase de lista de los alumnos del grupo B vespertino de la especialidad en contabilidad, generación 2018-2021. Alvarado López, Michel Andrea. Armenta Espinosa, Ángel Zahir. Arredondo Valenzuela, Roberto. Atondo Vázquez, Natalie. Ayala Gámez, Gabriela Guadalupe. Bejarano Alcaraz, Sherlyn Dalai. Camacho Armenta, Brisa Eilén. Delgado Aparicio, Josué Daniel. Enciso Cortés, Sergio Abraham. García Romero, Lisbeth. Castellum Armenta, Juan Luis. Castellum López, Montserrat. Castellum Madrigal, José Alfredo. Grijalva Rivera, Ivana María. Jiménez Camergán, Nicole Morelia. Lastra Castellanos, José Juan. León López, Delia Elizabeth. León Robles, Javier Enrique. Lerma Moreno, María Fernanda. Loera de la Torre, Carlos Manuel. López Grijalva, Mariana. López Mercado, Leslie. López Rodríguez, Alma Patricia. Martínez Sainz, María José. Medina Leiva, Rubí del Carmen. Mendívil López, Karime Irela. Montoya Castro, Mariela. Navarro Rea, Alex Araceli. Navarro Sauceda, Ilse Michel. Orduño Lizárraga, Ángel Felipe. Ortiz Valdés, Jaime Karim. Pardo Trejo, Angie. Peñuelas Holguín, Iván Humberto. Pompa Orduño, Merari. Román Mesa, Aleida Jocelyn. Romero Fernández, Lluvia Marisela. Rosa Sánchez, Carla Guadalupe. Rubio Velázquez, Diego.
Ruiz Eguino Cielo Ailín, Soler Ibarra Miranda. Los egresados de la generación 2018-2021 de la especialidad de contabilidad del turno vespertino otorgan el presente reconocimiento a Abraham Humberto Narcio López por ser su maestro distinguido y haber compartido tiempos de alegría, enseñanza, cariño y comprensión, siempre lo llevarán en su corazón. Gracias, maestro. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Escucha por favor. ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando. Vete ya de aquí, déjame dormir. Pero yo no puedo irme sin un beso. Pero ya es muy tarde y no te quiero ver. Hago lo que quieras, perdóname mi nena. Estoy cantando. A continuación, abrimos los micrófonos a los grupos de contabilidad vespertino. Si quieren dar algunas palabras a su padrino de generación, el maestro Abraham. Buenos días. Yo voy a decir unas palabras. Bueno, pues tanto mi grupo como yo queremos darle las gracias por siempre ser, además de nuestro maestro, un gran amigo con el que siempre pudimos contar y que siempre estuvo al pendiente de cada uno de nosotros. Nuestra admiración hacia usted es demasiado grande y estamos muy agradecidos por cada una de sus enseñanzas. Una vez más, gracias por tanto, lo queremos demasiado y siempre lo recordaremos con mucho cariño. Valoramos mucho que nos haya acompañado en este día tan especial para nosotros. Saludos para Rodolfo. ¿Alguien más de contabilidad? Bien, abrimos los micrófonos al grupo de alimentos. Si quieren dar algunas palabras a su madrina, la maestra Odette. Yo, director, buenos días. Buenos días. Maestra Odette, de parte mía y de cada uno de mis compañeros,
queremos agradecerle por ser una de las mejores profesoras e impartir su materia con tanta dedicación y pasión, por convertirse en nuestra amiga, apoyarnos y alimentar nuestras ambiciones. Aunque hayamos culminado una etapa más, usted seguirá presente en cada uno de nosotros porque ha dejado una huella significativa. Gracias por ser un ejemplo a seguir para nosotros. La queremos mucho. Su micrófono, maestro Odette. Muchas gracias, Fernanda, y a todo el grupo y a todos los dos grupos de la especialidad de alimentos. Son personas excelentes, magníficos estudiantes, magníficos seres humanos, y también estoy muy agradecida y muy emocionada de estar aquí y ser parte de esta etapa de su vida. Muchas gracias, muchas felicidades, bendiciones para ustedes y sus familias. Cuídense, los quiero. La amamos, maestra. Yo también. Queremos mucho, maestra. Maestra, es un amor. Maestra, la queremos mucho. La mejor maestra. Gracias a usted, no nos vamos a estudiar. Maestra del Cebetis. Maestra, la amamos. La queremos mucho, maestra. Adópteme. También a la teacher Gloria. Muchas gracias, cuídense. A Rodolfo también. Y a todos los maestros que están aquí, que nos dieron a la maestra Lluvia, a la maestra D, a todos. A la maestra D. Arriba el Cebetis. Gracias, felicidades. Arriba el Cebetis, maestra. Seguimos con la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en mecatrónica del grupo A Vespertino, para lo que pedimos a su padrino de generación, el ingeniero Elías Berumen Ruiz, les dirija unas palabras procediendo al último pase de lista. Estopado el micrófono, Elías. Profe, su micrófono. Micrófono, Elías. Ahí está, ¿me escucho? Sí, estamos. Sí, voy a subir un poco de volumen. Ahí estamos, ¿me escuchan? ¿Sí? Okay. Sí, profe. Sí, se escucha. Permitido. Buen día a todos los presentes. Gracias por darme el uso de la palabra en este evento tan significativo. Inicio mi participación con una sencilla pero sabia reflexión titulada La Piedra, que a la letra dice: el distraído se tropezó con ella, el violento la utilizó como un proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado de la jornada la utilizó como asiento, David venció a Goliat con ella y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio conocimiento. Alumnas y alumnos que hoy ingresan, no existe un reto en la vida que no aproveches para poner a prueba tus capacidades y evidenciar tus fortalezas y debilidades en el sendero de la superación. Agradezco con profunda emoción al sexto A, Vespertino de Mecatrónica, por otorgarme esa distinción. Y agradezco también por este tiempo de convivencia presencial y a la distancia. Deseo que haya sido una experiencia enriquecedora para su formación personal y académica, que los motive a continuar el desarrollo de sus conocimientos, capacidades y habilidades, en el arraigo de valores como la honestidad, la fraternidad y la solidaridad, para que lleguen a ser hombres y mujeres de buena voluntad, capaces de enfrentar las dificultades que impone todo proyecto de vida. No olviden lo que dice el sabio y conocido refrán: las cosas que realmente valen la pena en la vida, si fueran fáciles, cualquiera las haría. Mis mejores deseos de todo corazón para que continúen con su formación en la etapa que viene, ¿sí?, con pasión, con esmero y perseverancia. Y felicidades y un abrazo fuerte y fraterno a la distancia.
de su amigo Elías Perón el Ruiz. ¿Alguien del grupo que quiera dar algunas palabras a su padrino? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Adelante, Marcos. Yo le quería decir que muchas gracias por todo, y algo que le había comentado en nuestro último día de clase es que muchas gracias, porque yo pensaba que antes de entrar a la prepa, yo pensaba que era una persona inteligente, una persona trabajadora, hasta que lo conocí a usted. Y me di cuenta que era muy cerrado en todo, centrarme en una sola información, y gracias a usted me hizo aprender a buscar, no cerrarme solo en una zona todo. Y ahora ya sé mucho cosas más, ya sé investigar muchas cosas más, ya sé no más que nada más centrarme en una sola cosa. Quiero darle las gracias por lo que nos enseñó, que nos enseñó a no solo limitarnos en una sola cosa, sino que hacer que nuestra, no sé, mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de sentir, se expandan nuevas cosas. Quiero darle las gracias por enseñarnos eso. Gracias, gracias por tu mensaje, Marcos. A mí me gustaría dar unas palabras, profesor. Ok, adelante, adelante, Anita. Bueno, no soy buena con los discursos, pero lo único que quiero decir es que gracias. Creo que hablo por todo nuestro salón al decir que fue nuestro profesor más exigente, pero nos dimos cuenta que lo era porque también esperaba mucho de nosotros. Entonces, muchas gracias por hacernos que nos esforzáramos hasta que funcionaran nuestros proyectos, y todo en general se podría aplicar a eso. Y también a ser responsables, a cumplir nuestro trabajo como hijos y como alumnos, como siempre nos decía. Y bueno, lo vamos a recordar mucho por sus palabras. Gracias, profe. También gracias. Quiero dar un saludo especial para el sector Rodolfo, porque fueron muchas las sonrisas que nos sacó y lo atento que fue con nosotros, más ahora que fue no presencial las clases. Él siempre nos ayudó mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo extensivo para ti y para todo el grupo, Bonita. Profe Elías. Adelante, adelante. Yo también le agradezco. Gracias a usted no me salí a estudiar. Qué bueno que te hayamos motivado, incentivado para eso. Ya sabes cuál es la clave ahí. Y que terminamos nuestra etapa como profesores, pero acuérdense que siempre hay un amigo ahí en CBX 43. Sí, no lo olviden. Reconocimiento a los alumnos del Grupo A vespertino de la especialidad en mecatrónica. Acuña Armenta, Gael Eduardo. Arroyo Gámez, Gustavo Arturo. Atienzo Ortiz, Leonides Jaciel. Bojorque Chaparro, Jesús Alfredo. Campos Aguilar, Alejandro. Chacón Medina, Eric. Corrales Salazar, Priscila Guadalupe. Durán Domínguez, Ángel Guadalupe. Escalante Alvarado, Nadia. Escalante Cota, Rocío. García López, Silvia Yuritzi. Hernández Cota, José Pablo. Insunza Insunza, Marcos Alfredo. Machado Cota, Rosario. Menchaca León, Carlos Alfonso. Mesa Enríquez, Ana Sofía. Peña Aceves, Pablo. Puente Brasil, Jesús Humberto. Ramírez Ochoa, José Andrés. Ramírez Urbina, Yair Francisco. Román Salas, Orlando. Ruiz Ayasi, Johans. Solorio Acosta, Jesús Antonio. Valenzuela Esquer, Alan Olanger. Verdugo Rivera, Joel Edgardo. Y Zavala Legarra, Alondra. Los egresados de la generación 2018-2021 de la especialidad de mecatrónica del turno vespertino otorgan el presente reconocimiento a Elías Berumen Ruiz por ser su maestro distinguido y haber compartido tiempos de alegría, enseñanza, cariño y comprensión, siempre lo llevarán en su corazón. Gracias, maestro. Thank you.
blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Please tell blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. A continuación, procedemos con la entrega de diplomas a los técnicos bachilleres en programación, grupos A y B vespertinos, para lo que pedimos a su madrina de generación, licenciada Bricia Mariela Parra León, les dirija unas palabras con su respectivo pase de lista. Buenos días a todos los presentes. Respetable mesa del presidium, compañeros maestros, padres de familia y alumnos. En primer lugar, deseo agradecer a ustedes, mis queridos alumnos, por haberme elegido como su madrina de graduación. Es un honor y un acto de responsabilidad para mí ante la comunidad estudiantil, sus familiares, mis compañeros profesores y las autoridades educativas, puesto que estamos viviendo en un periodo histórico donde se puede constatar un cambio global que se centra en un vínculo muy estrecho entre la producción de conocimientos y las innovaciones tecnológicas, donde las áreas de oportunidad que teníamos, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros los profesores, lo convertimos en fortalezas, donde queda demostrado que la educación es la mejor inversión y el gran factor de cambio positivo en las personas, las familias, las organizaciones, las comunidades y los países. Porque al final son ustedes los que marcan la diferencia en los entornos en los que se desempeñan. Y para mí es claro que ustedes llegarán tan lejos como se lo propongan, siempre enmarcados dentro de una gran ética y justicia. Son muchos sentimientos encontrados los que se viven en este tipo de eventos. Por un lado, la felicidad de haber culminado una etapa muy importante, la incertidumbre de pensar cómo serán sus profesores y compañeros en la universidad, tal vez el miedo de vivir lejos de su hogar, pero todo esto es parte del crecimiento. Les aseguro que ustedes no van a afrontar esto solos. Volteen a su alrededor, tienen el apoyo de sus papás, familiares, amigos y, por supuesto, siempre tendrán el apoyo de sus profesores del CBETIS 43. Sé que este acto de graduación no es como ustedes lo imaginaron el día que ingresaron a esta institución. Tal vez ustedes imaginaban estar sentados junto a sus compañeros de clase, con su toga y birrete, compartiendo los últimos momentos como estudiantes de preparatoria, tomándose fotos y preparándose para una fiesta de graduación. Pero lamentablemente hay sucesos que no podemos controlar. Y aunque estemos en un acto virtual, no les quita el mérito de este gran logro. Al contrario, lo resalta aún más. La felicidad y el orgullo en ustedes y sus padres es aún mayor. Me hubiera gustado poder darles un abrazo, compartir este momento de manera presencial, verlos juntos por última vez como grupo, pero desde aquí les mando mis más sinceras felicitaciones, llenas de cariño, deseándoles todo el éxito en sus futuros proyectos. Bendiciones para todos ustedes, muchachos. Un fuerte abrazo. ¿A algún alumno que quiera decir algunas palabras? Muchachos, sexto A, vespertino, sexto A. Sí, yo, maestra. Buenos días a todos. Mi nombre es Angélica y me complace ser la representante del grupo sexto A, vespertino de programación. Después de haber culminado con esta etapa de estudio con éxito, no me queda más que agradecer a nuestra madrina, la maestra Bricia Parra, con quien compartimos grandes alegrías y bases de conocimiento que para en un futuro nos puedan construir un camino al éxito.
Muchas gracias, maestra, por todo, por sus enseñanzas, su cariño, la queremos mucho. También a Rodo, para que no se agüite, lo queremos mucho. Gracias por todo, Rodo, por estar ahí por nosotros, por regañarnos por todo. Los queremos. Muchas gracias, Angélica. Bendiciones. Un abrazo para todo el grupo. Éxito en todo. Reconocimiento a los alumnos del grupo A vespertino de la especialidad en programación, generación 2018-2021. Arana Bojorquez Angélica Guadalupe. Armenta García Brian de Jesús. Armenta Luque Luis Mariano. Armenta Pérez Luis Ángel. Artigas Corrales, Ángel Daniel. Valderrama Salazar, Darían Guadalupe. Camacho Galván, Paula Gabriela. Cárdenas Osuna, Marcelo de Jesús. Carrasco López, Bricia Polet. Chaparro Banda, Ricardo Edel. Chávez Castro, María Belén. Chávez Portillo, Salma Yamilet. Corrales Laureán Miranda. Cruz Espino, Alejandra Raquel. Fierro Soto, Alexis Julián. Galindo Duarte, Jonathan. Gastelum Arreola, Alonso Humberto. Hernández Amaro, Melanie Karime. Macías Verduzco, Miguel Ángel. Meléndez Morquecho, Juan Miguel. Navarro Rábago, Meredith Yajaira, Jerusalén. Padilla Jaramillo, Joan. Ramírez Zavala, Solángel. Rosas Castro, Manuel Ernesto. Rosas Payán, José Leonardo. Rubio Castro, Cristian Jesús. Ruiz Ávila, Gohan Omar. Ruiz Esquerra, Brian. Salomón Vega, América Paulina. Soto Gámez, José Gerardo. Valdivia Rocha, Iván Eliasib. Vega Ramírez, Jimena. Villegas Castro, Juan Pablo. Reconocimiento a los alumnos del grupo B, vespertino, de la especialidad en programación, generación 2018-2021. Alamea Cota, Daniela de Jesús. Alderete Vega, Jocelyn Armida. Armenta Rivera, Cecilia Abigail. Armenta Zavala, María Azucena. Camarena Vega, Alejandra. Hurtado Carrasco, Francisco Alberto. Castañeda Lugo, Yuniva Viviana. Castillo Cervantes, Iván Domingo. Cisneros Alejos, José Luis. Córdoba Preciado, María Fernanda. Coronel Guerrero, Gabriel Eusebio. Cortés Jara, Leslie Jacqueline. Domínguez Ibarra, Yatsiri Mariana. Escalante Luzanía, Marco Antonio. Félix Mancera, Silvia Fabricia. Franco Cruz, Cristian. Galvez Montiel, José Carlos. Leiva Pérez, Rafael. Luque Torres, Jovel Yair. Mariscal Domínguez, Cristian Fabián. Martínez Arizmendi, José Pastor. Martínez Mesa, Mirna Guadalupe Yamilet. Michel Parra, Carlos Javier. Moreno Ríos, Irvin Alán. Núñez Ortiz, Emanuel. Olvera Moreno, María Cristina. Parra Soto, Julio César.
Pérez Álvarez, Oscar David. Pérez Cortés, Israel de Jesús. Pimentel Verduzco, América Isabel. Quiñones Lugo, María José. Sauceda Aranza, Paulina. Soto Campa, Kareli Janet. Soto Ortiz, Ángel Daniel. Soto Rivas, Michelle Paulina. Soto Sánchez, Jesús Alberto. Soto Valle, Luis Fernando. Valencia Palma, Miguel Guadalupe. Vera Pérez, Luis Manuel. Los egresados de la generación 2018-2021 de la especialidad de programación del turno vespertino otorgan el presente reconocimiento a Bricia Mariela Parra León por ser su maestra distinguida y haber compartido tiempos de alegría, enseñanza, cariño y comprensión, siempre la llevarán en su corazón. Gracias, maestra. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hate and say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. That was never friendly, yeah. Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I knew I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 babies, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important. But all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom, yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that bullshit, I just put it to the side. Bought a sense of baby, they could see it in my eyes. My mama called, see you on TV. Since that shit done changed, ever since we was on, I dreamed it all. I had a dream the other night about how we only get one life. It woke me up right after two. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell. But you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. You got something I need. World full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. You got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. I think I drank too much. Yeah, call it a temporary crutch. Reconocemos el esfuerzo al mérito académico de los alumnos con mejor promedio por especialidad, así como un reconocimiento especial al máximo promedio de la generación 2018-2021, quienes demostraron un excelente desempeño académico, demostrando competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Nombrando a los alumnos distinguidos, pasamos a ver al reconocimiento.
El CEBETIS número 43 reconoce a los alumnos con mayor promedio por especialidad. Turno matutino. Producción industrial de alimentos, con un promedio de 9.93. Araujo, Jauregui, Daniela. Contabilidad, con un promedio de 9.93. Vega, Estrada, Karime, Lilith. Mecatrónica, con un promedio de 9.9. López, Germán, Walter, Iván. Mecatrónica, con un promedio de 9.9. Ramírez, Bojorquez, Said, Alejandro. Programación, con un promedio de 9.93. Castruita, Rodríguez, Ceila. Turno vespertino. Producción industrial de alimentos, con un promedio de 9.6. Miramontes, Castro, Yesenia. Contabilidad, con un promedio de 9.8. Patiño, Lugo, Dana, Samira. Mecatrónica, con un promedio de 9.1. Atienzo, Ortiz, Leonides, Jaciel. Mecatrónica, con un promedio de 9.1. Campos, Aguilar, Alejandro. Programación, con un promedio de 9.6. Rosas, Castro, Manuel. Debido a su gran esfuerzo, dedicación y persistencia, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 43 reconoce a los alumnos que alcanzaron el más alto promedio de la generación 2018-2021 de 9.93. Araujo, Jauregui, Daniela. Castruita, Rodríguez, Ceila. Vega, Estrada, Karime, Lilith. Con un mensaje de despedida a nombre de la generación 2018-2021, presento a los alumnos con más alto promedio: Araujo, Jauregui, Daniela, Castruita, Rodríguez, Ceila y Vega Estrada, Karime, Lilith. Buen día, alumnos, profesores, padres de familia y acompañantes presentes. El día de hoy conmemoramos la culminación de la generación 2018-2021 juntos. Es una grata oportunidad para mí el poder estar aquí frente a todos ustedes enunciando las palabras de agradecimiento y despedida, así como compartir el logro de haber finalizado nuestra educación media superior. Hace unos años realizamos nuestro examen de admisión teniendo un objetivo en común con el actual alumnado, que era ingresar a esta institución, tratando de formar parte de lo que somos y pronto ya no seremos. Al lanzar una mirada al pasado y recordar que sentía nervios en aquel momento, intrigada por mi futuro, a quienes iba a conocer y los amigos que iba a hacer, las dificultades que enfrentaríamos entre muchas otras nuevas experiencias. Durante los últimos años estuvimos acumulando grandes recuerdos, alegres momentos e inolvidables experiencias. Y aunque nuestro tiempo juntos fue interrumpido por una situación extraordinaria por la cual tuvimos que aislarnos, continuamos esforzándonos para seguir preparándonos y aprendiendo para la siguiente etapa de nuestra vida. Les mostramos nuestra gratitud a todos nuestros profesores que compartieron sus enseñanzas y su sabiduría a nosotros, invirtiendo su tiempo en nuestra formación. Gracias a todo el personal que han hecho todo lo posible para que nosotros lleguemos hasta donde estamos ahora. Y en especial, gracias a nuestra familia, que nos han dado las bases y la inspiración para asistir a nuestras clases. Es por ello que este logro también es de ustedes, ya que el cariño que nos han otorgado ha sido nuestra motivación para que el día de hoy estemos aquí reunidos, compartiendo y celebrando el cumplimiento de esta meta. La calidez de las memorias de estos años se mantendrá en nuestros corazones. Los almuerzos compartidos, las bromas gastadas,
el tiempo pasado en las canchas e incluso los eventos que lograron unirnos para formar nuevas amistades. A partir de este momento comienza un nuevo capítulo en nuestra vida y el camino que solíamos recorrer juntos ahora lo tomaremos separados. Está en nuestras manos continuar con el trayecto y cumplir nuestros sueños, deseando que cada uno de ustedes logre el éxito y la felicidad que deseen. Amigos, tengan siempre el anhelo de llegar más lejos de lo que ustedes imaginen y seguir creciendo. Felicidades, egresados. Continúen siendo acompañados por las alegrías y por la curiosidad de conocer más. Escuchamos el mensaje y clausura del evento por el responsable de la Oficina Estatal de la DGTI en Sinaloa, maestro en ciencias, Mario Alberto Ibarra Cebreros, quien bajo su atinada coordinación de los planteles de DGTI en Sinaloa, se encuentran académicamente en los primeros lugares a nivel nacional, con indicadores arriba del promedio nacional. Respetables padres de familia, invitados especiales, compañeros maestros, alumnos que integran esta generación, muy buenos días todavía. Todo esfuerzo tiene su recompensa y lo que siembren hoy cosecharán mañana. Ante toda la adversidad que enfrentaron, el CEBETIS 43 entrega a la sociedad 610 bachilleres técnicos como resultado de un trabajo colaborativo del personal que labora en esta institución, de sus padres, pero especialmente de ustedes jóvenes, que gracias a su esfuerzo celebramos la conclusión de su educación media superior. Y paradójicamente, son estos momentos los que marcan el inicio de nuevas ilusiones, de grandes propósitos y de enormes esperanzas. Nuestro más amplio reconocimiento al trabajo realizado por esta institución educativa bajo el liderazgo del director Martín Valderas Nares y de todos sus colaboradores que en todo momento han sumado esfuerzos para que el CEBETIS 43 sea una de las mejores ofertas educativas en la localidad, en el estado y a nivel nacional. De igual manera, hago extensiva esta felicitación a los señores padres de familia, que gracias a su participación se lograron las metas propuestas. Ustedes, jóvenes, representan la fuerza más importante de transformación social. Nos queda claro que se encuentran en una etapa de construcción de su propia identidad y también para algunos de su ingreso al mundo laboral. Es el momento de ejercer su autonomía, de aprender el ejemplo de sus padres y tomar decisiones trascendentes como elegir con vocación la profesión que ejercerán toda su vida. México y el mundo requieren profesionales forjados bajo principios y valores que los conviertan en líderes para la solución de los múltiples problemas y retos que enfrenta la humanidad. Seguro estoy que con su formación son una luz de esperanza para el municipio de Ahome, para el estado de Sinaloa y para México. Muchas felicidades, mucho éxito, síganse cuidando, Dios los bendiga. Y siendo hoy 5 de julio, las 11:55, declaramos formalmente clausurado la graduación de la generación 2018-2021 del CEBETIS número 43. Ánimo y mucho éxito. El CEBETIS 43 les agradece profundamente a todos los presentes su asistencia. Buen día y el mejor de los éxitos. Un Warzone. ¡Aliviánese, padrino!
Contabe de contabilidad. Programación. Felicidades. Muchas gracias, maestra Vicky. Felicidades. Hanna, un abrazo, mi amor, y a todos. Muchas felicidades, hijos de alimentos. Felicidades, maestra. Te queremos mucho. Dios los bendiga, plebes. Felicidades a todos. Igualmente, maestra Vicky. Felicidades. Para todos. Gracias. Felicidades a todos. Alimentos, A, B, Despertino. Un abrazo. Muchas gracias, maestra. Gracias. La amamos. Yo también los quiero. Un abrazo. Sigan echándole ganas, ¿eh? Jamás, jamás paren de prepararse. Felicidades a todos, buen día, cuídense. Felicidades. Gracias, maestra. Felicidades, jóvenes, mucho éxito. Muchas gracias. Si se pudo. Sí se felicidades, pudo. Muchachos. Gracias por todo, maestra Odette, la queremos mucho. Gracias a ustedes, cuídense, un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias, Rubalcaba, un abrazo. Gracias a todos por sus enseñanzas. Bendiciones, chicos. Lo queremos mucho. Lo quiero mucho, profe Chema. Arriba el Cebetis. Muchas felicidades, jóvenes. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Muchas felicidades, chicos, a todos. Que sea un camino muy largo y muy bonito, lleno de éxitos para ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós, maestra. Adiós. Felicidades a los padres de familia. Un abrazo. Orgulloso de sus hijos. Thank you.
Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Adiós. Un abrazo a todos. Cuídense. Adiós. Muchas gracias. Adiós.